decir una cosa. Ahora que me cambié, estoy cambiando muchas cosas de mi casa. Tengo cuadros y tengo cosas que funcionan y que no quisiera tirar. Entonces las voy a estar regalando por aquí. Las voy a estar subiendo. Y pues al que le guste, pues adelante. Haciendo shopping de nuevo aquí en Galerías y quiero decirles dos cosas súper importantes. La primera, hay unos súper descuentos, así que no se los pueden perder. La segunda es que las medidas de seguridad están cañonas. De verdad, están súper chéveres. Todos los empleados son increíbles y están siguiendo todos los protocolos, que para mí es súper importante. Así que quería compartirlo con ustedes. Si están por aquí, dense una vuelta y bueno, nos cruzamos. Bebecitas, ahora sí es oficial, terminé de hacer mi shopping en Galerías. La verdad, los descuentos están padrísimos y el protocolo de seguridad también, así que por favor, si están por aquí, dense una vuelta. ¡Mua! Morning, bebecitas. Ahora sí, se preguntarán por qué estaba yo tan hincha esta mañana. La neta, yo también me lo pregunto. Pero creo que tiene algo que ver con el hecho de que desaparecí también casi 3 días. Y es que esta vez traté de estar conectada mientras me desconectaba, pero algo salió mal. No había señal, niñas. Lo bueno es que se documentó bastante este proceso. Tuve ayuda, la neta. Y es que fue una experiencia demasiado hermosa y siempre fue parte del plan compartirlo con ustedes. Ya mejor me voy a callar y se los enseño, ¿ok? I love you so much, hope you love it. Bebecitas. Y es oficial, arrancamos hacia el pico de Orizaba. ¿Estás lista, Maquita? ¡No! ¡Qué locura! No estamos listos, pero tenemos toda la actitud. ¡Ánimo! ¡Ánimo, bebé! ¿Ya estamos llegando a la base o no? Sí, pero creció bastante la... Llegamos a la base. ¿Aquí? Sí. ¡Wow! Aquí vamos a acampar. Acabamos de llegar a la base. ¿Esta es la base? A ver, esto es glamping. Sí. 100%. Tenemos por aquí a una pequeña aventurera, ¿acaso? Implando su colchoncito. Ok. Esto es nuevo para mí. Generalmente cuando hago mis viajes de desconexión no documento nada, entonces me está costando un poco, pero niñas, a pedido de ustedes, bebecitas del amor, here I am, trying my best. Allá, atrás de las copas de los árboles, está el Pico Orizaba, que es la montaña que venimos a subir. Es una locura. Que la luna no supervise, con esa boquita suena rico. ¿Cómo vas? Muy bien, ¿tú? Bien. Ya vamos. Vamos. Ve qué tierno esto, ya. Está un poco... Se está poniendo un poco difícil, la verdad. Pero vamos bien. Vamos bien. La verdad es que Maca está guiando el camino, no puedo mentir. Sí, es cierto. Con libretón. Libretón. Hoy en la madrugada. Aprovecho. Aprovecho. Y las gotas de lluvia fueran de caramelo. Me
por favor, cómo se ve Maca con su pelo ahí. Parece como una barba como de vikingo. Como que no parece tu pelo. ¿Sabes lo peor? Que te ves muy bien todavía. ¿Cómo vas? Súper, ¿no? Sí. Estuvo mucho peor el principio. Sí, la verdad, sí. Los primeros 300 metros estuvieron trágicos. Yo dije, nos vamos a morir. Sí, dije, no, dije, si esto va a ser así, no. We're not gonna make it. Same. El camp. Qué emocionante. A ver, ponte la bebé. Wow. Qué cool está todo esto. Parecemos como unos aliencillos, ¿no? Ajá. Ahí. Yo traigo mi gorrito. ¿Mejor? ¿Cómo veo con mi gorrito? ¿Tantísimo? Pareces un esperma. Ya me lo voy a quitar. No, güey, no, se veía chido, güey. ¡No! ¿Podemos prender la camioneta nada más para tener algo en el fondo? Sí. Ok. Démosle con eso un rato. ¿No? ¡Ánimo! ¿Cómo están? ¿Cómo van? Bien mal. No, vamos muy bien. Pero muy cansado. Mucho más de lo que pensaba. Verdad. Esta parte está mortal. Cada paso te cuesta. Está agobiante. ¿Cuál ha sido la estrategia? No va, no parar. Para. Tomarte paso a paso. Sí. Como no. Como estar presente. Ajá, como ni siquiera pensar. No nos hace falta, sino. Nada más da otro pasito. Como dice Fonsi, paso a pasito. Pasito a pasito, bebé. No, dale. ¡Felicidades! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Yeah! Gracias, hermanos. Oh my god. Bien hecho. No mames. Está complicado, ¿eh? América. ¿Dónde estamos? El Pico Orizaba. Pico Orizaba.